Cómo están? En la Fuente del Bombillo, que tratamos de todo tipo de temas, tratamos también temas de salud. Y hoy vamos a hacer algo propio sobre este tema, la salud, quiero decir. Pero en cierto modo con un cierto margen, si no de generalidad, que no es tal, sí de cierta singularidad, porque me temo yo que más de uno de ustedes se va a sentir identificado, bien por de lo que vamos a hablar, bien porque conoce a alguien que puede tener los síntomas de lo que vamos a hablar. Eh, que todos hemos tenido problemas estomacales es un clásico por el calor, por el verano, por un mal momento, por algo que no debimos comer, ya saben, cimientos, diarreas, eh, en ciertas personas las famosas y terribles úlceras, pero esto ha llegado a más y a nivel personal he conocido a personas de forma íntima que me han explicado que es más sofisticado de lo que aparece o al menos más complicado. Ya eran unos tres o cuatro años aquí en la Fuente del Lombillo tocamos ese tema, que ahora unos 20 era un tabú, que ahora ya es más popular y por tanto más respetuoso y entendible por todos, que es el gluten, las personas que las personas que son celíacas, vamos a intentar normalizar, no digo algo similar, que no lo es, eh, pero sí un problema de nuestro sistema digestivo que afecta a bastantes personas y todavía están como encubiertas en una especie de algo de misterio, porque no se acaba de identificar su problema. Recuerdo que hace unos años una amiga mía me invitó a ver un... Bueno, me llegó a comentar que científicamente el cuerpo humano tenía dos corazones, o dos mentes, mejor dicho. La que tenemos y la del sistema digestivo. Vamos, que el estómago en sí un cerebro. Por supuesto, yo solté la típica sonrisa superlativa y un poco ridícula, hasta que, sí. miren por dónde, coincidió que pocas semanas después, la 2, la, la famosa cadena pública, pusieron casi seguidos dos documentales que hablaban del tema. Uno de ellos, alemán, créanme, lento, pero firme en, su, en sus conceptos. Así que, si yo les digo que vamos a tener, y tenemos aquí al vicepresidente, lo cito, de la Asociación Española de Intolerancias Alimentarias y Microbiota, eh, ya estamos hablando de algo serio. Tenemos aquí a nuestro amigo Francis Alemani, que es el vicepresidente Atención Nacional. Uh -huh. Bienvenido. Muchas gracias. En Bien cierto hablado. modo, por el cargo sí, pero si usted viene representando, es que usted tiene esto. Efe efectivamente, <laughs> sí. Parece eh, de esto. Relacionado. De hecho, vamos todos, no solamente los socios, lo, también lo de la directiva de la asociación, todos hemos tenido. O, o tenemos problemas eh, de, de este tipo que, que no se han solucionado, desgraciadamente. Solo con el nombre de la asociación ya indicas o ya ves que hay un problema. No solamente por el tema de la salud, sino cuando se habla de Asociación Española de Intolerancias Alimentarias y Microbiota, me, me es bastante más so, complicado, sofisticado, no, complicado sería el término, que por ejemplo la palabra sencilla de celíacos donde te de la gravedad y la incomodidad de ser celíaco, sabes exactamente cuál es el problema y más o menos aplicas una solución. Aquí no, aquí hay un conjunto de divisiones y términos que todavía ni siquiera llegan a dar una palabra. Yo no puedo decir, Francis, tú tienes, y no tengo la palabra, claro. porque lo tienes un poco de todo. ¿Cómo nace, cómo nace la, la asociación desde el punto de vista administrativo y por qué surge? Porque cuando surge una asociación nacional es que hay detrás muchas personas afectadas, muchas de muchas. Efectivamente, nosotros... Eh, la asociación eh, realmente nace en el, el año 18. Lo que pasa que, claro, arrancaba una asociación nacional eh, de estas características con tantísima gente afectada, con eh, tantos problemas con la burocracia que hay que lidiar que es mucha, eh, para acotar bien el término y de lo que se, eh, el objeto, digamos, de, de la asociación. Eh, pasaron unos años. Eh, también en esos años, eh, bueno, pues se ha ido desarrollando, eh, se han ido, es que vamos, no quiero decir de, descubrir, vamos, sino que se ha ido avanzando en una serie de, de términos y de cosas que han ido eh, dando, arrojando luz sobre muchos temas que hasta ese momento no había. Entonces, ha estado, eh, la asociación estuvo en un impasse, digamos, y realmente cuando empezó a a funcionar fue a finales del año pasado, a finales del 23. No, se cruzó por... De, estoy, estoy pensando que fue nacer y cruzarse por delante el COVID. No, no, eh, sí, bueno, fue nacer, eh, el COVID... Lo, lo, lo ralentizó todo. Eh, eh, sí, sí, lo paralizó todo, y, pero también nos sirvió el COVID, como en tantas otras cosas, para darnos cuenta que, que también nos afectaba a nuestras patologías, ¿vale? que no era solamente... ...a un tipo de persona... ...a un perfil determinado... ...sino que también... Eh, ...las personas inmunodeprimidas y tal... ...eran... ...bueno... ...diana segura de... ...del COVID ¿no?... ...y... ...que al principio no se sabía nada de esto... ...esto lo hemos descubierto después... ...bueno pues... ...nosotros... ...digamos, eh, digamos que legalmente... ...y oficialmente... ...empezamos... ...arrancamos... ...a funcionar... Eh, ...a finales del 22... ...¿vale?... ...entonces a finales del 22... Hemos ido haciendo muchas cosas, se han hecho muchas cosas. ¿no? Y, y sobre todo se ha hecho eh, una labor de, de divulgación entre la gente para, porque claro, los asociados tienen un target muy concreto, es decir, no, no es que no cualquiera pueda ser asociado, o sea, asociarse se puede asociar quien quiera. Pero eh, los perfiles de. Eh, como las personas, la asociación de celíacos, obviamente se asocian los lo, lo celíacos, los familiares de los celíacos, eh, en fin, lo, lo habitual, no, lo normal. Y en este caso, pues eso, nosotros eh, tenemos un perfil muy determinado de, de socios al que nos dirigimos, ¿no? Y tenemos, pues, mm, eh, ahora mismo, no te sé decir exactamente las cifras, pero andaremos por unos 700 socios a nivel nacional, que no es mucho, pero eh, hay que pensar que partimos de cero, de cero, de cero ayuda institucional, de cero eh, ayuda eh, investigación, de cero sí. información, de cero en todo. En todo. A ver, eh, es un número relatiente por el momento, modesto en el número de socios, aunque detrás de cada socio hay una familia y amigos, pero porque posiblemente eh, hay una falta de información sobre este problema. No, no me atrevo a decir ni el, ni el término mal de salud, sino problema. Porque aquí viene quizás, y mira que nos, nos queda todavía problema, la pregunta más difícil. ¿Qué tipo de patología tiene una persona que tiene este problema? O sea, ¿cómo uno sabe que está malo? Porque una de las dudas que tenéis, y ser, ser sincero conmigo, es cuando vais al médico... Y el médico os dice un montón de cosas que intenta solucionar y la solución no llega. Por no decir que a veces hasta os rechace vuestra opinión. Eh, efectivamente, vamos eh, vamos a ir por parte. Bueno, eh, en cuanto a lo de representación, de, efectivamente, son pocos socios, pero sí que tenemos representación en prácticamente todas las comunidades autónomas. En todas las comunidades hay representación de la asociación a través de, de asociados. Ahora tenemos que constituirnos en cada una de esas comunidades para empezar a desarrollar planes. Más pequeñito, pero a ver, pero que esto mmm, todo va en marcha. Es decir, que somos... no somos mucho asociados a nivel nacional, pero que sí estamos presentes en todas las comunidades, que también es muy importante. Parece que no, pero es muy importante porque somos eh, 17 administraciones distintas. Eh, cada una eh, llevando las que tienen delegadas las competencias de sanidad. Imagínate eh, que cada uno va a su ritmo. Entonces, claro, son 19 problemas distintos. <laughs> Entonces, bueno, estamos, ahora estamos en eso, en intentar centrarnos en, en lo que son comunidades, constituir pequeñas asociaciones dependientes de la nacional y para, para empezar a funcionar. En cuanto a lo de las patologías, eh, a ver, la sintomatología eh, no es solamente una sintomatología digestiva relacionada con tú vas, comes, te sientes mal, vas al baño de manera irregular... En fin, te notas raro. No. Esto eh, tiene una sintomatología extradigestiva, ¿vale? Que abarca desde la caída de pelo, uñas frágiles, eh, dolor en las articulaciones, artritis eh, que aparece de manera repentina, eh, el, eh, ¿qué te digo yo? Eh, alergia, que te aparece un brote de alergia sin saber por qué. Eh, en fin, hay mucha. Patología, eh, mucho sintomatología extradigestiva, que no, nada tiene que ver con eso, que te puede dar pistas, pero claro, tú eso no eres capaz de reconocerlo y ponerlo todo en un contexto y decir, ostras, es que me pasa esto y esto viene de aquí. Por hablar, yo hablo de mi caso. Yo empecé eh, con una afonía persistente, una afonía que no se me quitaba, que estaba siempre con garraspera, que me encontraba mal y tal. Pasé por eh, un montón de especialistas, eh, tema antibiótico, tratamiento antibiótico, antibiótico, antibiótico. Claro, no? llega un momento que el cuerpo dice hasta aquí, pero llegó a un médico y me dijo, Francis, dice: Es que lo tuyo no es de la garganta, lo tuyo es del estómago. O sea, tú estás mal del estómago, efectivamente. Eh, pasa el tiempo, empiezo a tener ya sí. Si, Tenía, empecé a tener sintomatología digestiva. ¿vale? Y hasta que di con un profesional, aquí en Melilla, particular, que me, vio, me hizo, dice, vamos a intentar a ver qué es lo que da este resultado, que era la primera vez que yo escuchaba que había ese tipo de pruebas, que se hacían ese tipo de pruebas, de, intoler, de, sí, de intolerancia sí, en fin, a la fructosa, a la lactosa, al sorbitol, en fin, a una serie de tal. Entonces me hice las pruebas. Y efectivamente di positivo en todo. Quiero decir que. lo mío fue de una manera casual. Es decir, yo mismo, yo he ido aprendiendo. sobre la marcha. lo que me pasaba. ¿Vale? Y a la vez. Eh, el médico que me ha visto, que me vio, también iba aprendiendo sobre la marcha. Porque todo lo que tiene esto, ahora mismo, eh, que hay muchas patologías. Eh, que ahora no se asocian. es decir muchas cosas sueltas que se tratan de manera individual pero no se asocian a un problema que hay común de base, ¿vale? Entonces ese es el, el gran problema, es decir, tú te puedes notar que tiene distensión abdominal, que va al baño con una regularidad eh, extraña, en fin, que te nota no, que no te nota bien. Claro, tú eso vas poniendo, digamos, parches a esas cosas, pero realmente lo que hay que es seguir buscando para ver qué es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay, eh, lo que subyace a toda esta, a esta sintomatología? Ese es el problema que tenemos. Bueno, y a todo esto diste con, afortunadamente, médicos que te dijeron qué podía ser, qué era, y las pruebas donde saliste son en términos un poco raro, positivo eh, sí. en, en prácticamente todo. A ver, la típica pregunta, ya más difícil. Eh, ¿Esto se cura o al menos se estabiliza? ¿Hay productos pastillas o un sistema para eh, decir, bueno, de aquí a un año esto ya dejo de tenerlo, o al menos estabilizarlo un poco. A ver, cuando consigues un diagnóstico, que ya es, lleva tiempo, es muy complicado. Yo llevo siete años, ¿eh? Ah, qué bien. Y todavía no sé lo que me ocurre. Francis, y como siempre, tú animando. <laughs> te quiero, con esto te quiero decir, eh, te quiero dar a entender que no es un camino sencillo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en estudio, hay muchas cosas que ya están más que eh, probadas científicamente. Estados Unidos nos lleva una ventaja enorme y de esto ya eh, hay cosas de las que se habla... de, de mm, o sea, de, de patologías que se hablan que son realmente mm, habituales en Estados Unidos y, bueno, por mil cosas, ¿no? Pero que se estudian y se tratan, ¿vale? En España, en Europa. Eh, la cosa va más lenta, pero realmente ahora es cuando se está viendo un, eh, bueno, un camino, se está abriendo poco a poco, muy, a, muy poco a poco camino. Están apareciendo profesionales nuevos que tratan lo que llaman la medicina integrativa, que tratan al paciente de forma integral, es decir, lo que yo te comentaba antes, que no tratan los síntomas de manera individual, sino que unen todos esos síntomas, lo ponen en un papel y dicen todo esto. ...de dónde viene... ...entonces vamos a estudiar por aquí... ...vamos a estudiar por aquí... ...a ver... ...cuál es el, equil el equilibrio... ...vamos a conseguir el equilibrio de... ...del cuerpo ¿no?... ...porque al final... Eh, ...es todo un equilibrio ¿no?... Y, ...y... lo que te decía... ...se cura... Eh, ...pues te puedes curar... ...hay... ...de hecho hay... Eh, ...situaciones muy graves... ...por ejemplo... Eh, ...hay una... ...una bacteria... ...el, el Clostridium difficile... Clostridium difficile, no, no lo sé decir bien, que es una bacteria, una bacteria que es eh, resistente a absolutamente no a todos, pero prácticamente todos los antibióticos conocidos. Y la única salida de las personas que se contagian con ese Clostridium difficile es eh, la única salida es un trasplante fecal, ¿vale? Entonces, un trasplante fecal es una cosa muy seria, muy complicada y muy difícil que se practica o se hace o se le eh, practica a pacientes que ya están en, en momentos muy complicados, muy complicados porque ya no es solamente un problema eh, digestivo, sino que ya eh, eh, hay problemas neurológicos, hay problemas eh, de, de muchos tipos. Quiero decir que la cosa se extiende a más. Entonces, esas personas solamente tienen ese tratamiento, ¿vale? Ese tratamiento y funciona o no funciona. En tu, vamos la mayoría de las casos funciona es muy complicado es un tratamiento muy complicado piensa que tú te vas a trasplantar la microbiota de una persona sana en tu cuerpo en esa microbiota vale que va en las heces están los bichitos buenos y también están los bichitos malos los bichitos malos pueden que no te hagan nada o puede que sí los bichitos buenos sabemos que te van a hacer cosas buenas pero los bichitos malos o sea, que es muy complicado, hay que mantener un equilibrio, es un tratamiento muy difícil. El resto de patologías, pues eh, estamos a base de suplementos, de hacernos eh, analítica y pruebas, que ahora mismo, que es el principal problema que tenemos, la, la sanidad pública no contempla bajo ningún concepto en muchas cosas. Eh, y entonces, porque, bueno, no entienden lo del. Bueno, eh, la medicina integrativa es una cosa, salvo en, en vale, Valencia o en Sevilla, no me recuerdo bien. No, en Sevilla hay una unidad en, en el Hospital Virgen de la Macarena, una unidad eh, que trata esto, de medicina integrativa. Medicina integrativa que está compuesta por un montón de médicos de diferentes especialidades que vengan a los pacientes de manera global. Es decir, todos aportan desde su especialidad su, su conocimiento para llegar a un equilibrio porque al final eh, todo esto se basa en, en un equilibrio de la microbiota la microbiota como te digo hay bichos buenos malos que eh, va cambiando día a día según lo que coma según cómo te encuentres tu estado de ánimo en fin multitud de cosas multitud de factores entonces el conseguir un equilibrio porque eh, eh, el, el desequilibrio se llama disbiosis intestinal vale entonces el conseguir un equilibrio que te mantenga a ti sano, eso es lo complicado, eso es lo difícil. Pero es que eso no es un tratamiento que te den una pastilla y ya está. No. Es eh, cambiar hábitos de comida, eh, cambiar eh, forma de vida, por ejemplo, el estrés. Por ejemplo, las comidas rápidas, eh, quitarte de encima, esto la gente que va... Estamos hablando entonces, es un clásico también, no sé si le estamos echando siempre la culpa al, al, a eso que llaman el primer mundo. ¿Estamos hablando de algo que siempre estuvo entre nosotros o es algo de la sociedad, eso que llaman sociedad moderna? Es eh, un problema de la sociedad moderna, totalmente, totalmente, absolutamente, o sea, rotundamente es así. Eh, un médico me dijo, eh, hace mucho tiempo, cuando yo empecé con esto, me dijo, dice, Francis, dice, mira... Realmente, eh, la sociedad moderna no come comida. Me explico. Come algo que se parece a la comida, que sabe a comida eh, y que tiene el aspecto de, de comida. Pero realmente no es comida. Es una mezcla de muchas cosas que no están haciendo bien. A eso, a ese tipo de comida, súmale el estrés, que desgraciadamente eh, es brutal como se ha disparado en la sociedad moderna, o sea es una cosa y además es absolutamente destructivo, lo digo por experiencia propia, ¿eh? o sea es destructivo al 100%, es decir el estrés, los estados de ánimo, la subida, las bajadas, los periodos continuados de estrés, eso es lo peor y ojo que bueno no lo he dicho al principio pero yo obviamente yo no soy médico ¿Vale? Yo hablo de mi propia experiencia y de los pasos que yo... Y de lo que estamos viviendo nosotros en la asociación con testimonios de no uno, de muchos, muchos... Porque somos, eh, en la asociación, lo decía tú bien, somos 600, eh, eh, 600 socios, pero no somos 600 socios, somos todas las familias. Ahora hablaremos, si quieres, de tema familiar, porque esto también es una cosa muy importante. ¿no? Entonces, quiero decir que todos esos factores condiciones efectivamente es un problema de, de, del mundo moderno que hemos creado y en el que en el que nos encontramos que vamos a 2000 por hora todos los días que comemos en eh, 5 minutos corriendo de pie eh, los días que podemos o, en fin no hemos, nos hemos alejado de lo que comíamos en los años 70 80 que bueno los 60 70 mejor más bien. Eh, ...pues ya en los 80 ya empieza a introducirse otra, otro tipo de, de historia en, en el tema de la comida... ...pero era una, una comida natural... ...es decir, tu madre eh, o, o tu padre o quien fuera, iba al mercado... Eh, ...compraba en el mercado... ...la fruta, la verdura... Eh, ...iba a la carnicería, compraba la carne... Eh, ¿vale? ...entonces no iba a un supermercado en el que están unas estantería puesta la carne envasada. Eh, a la que se le ha tenido que someter a un proceso eh, X para que se mantenga, eh, o sea, con, a base de, de, de sustancias eh, alimenticias que, que mantienen la carne, le dan color a, a la comida, le, en fin, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que ha pasado. Al ser algo relativamente novedoso o nuevo en esta sociedad que va tan rápida y no siempre tan bien, Doy por entendido que, evidentemente, en la rama de los médicos hay una especialidad en el tema de estoma, est, 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 estomología o estatomología. No, no Estomatología, no, bueno. O eh, digestivo. digestivo. El, el, eso que llamo probablemente el digestivo. Pero no sé si habrá especialidad, especialistas en esto porque es bastante novedoso, e incluso ya no digo que haya un cierto rechazo, pero sí un cierto, no desconocimiento, pero en fin, eh, cogiendo un poco la, la, la vía de la solución, los, los doctores con los cuales te has encontrado, me, me han gustado mucho los comentarios o análisis que han hecho, o, eh, casi filosóficos en cierto modo, casi más que de médicos, pero me da la sensación que no hay, no hay una rama específica sobre esto. No la hay. No todavía, la hay. Todavía, no, cuidado. Eh, a ver, nosotros, por ejemplo, en la, la asociación, tenemos, hemos creado desde el principio uno de los objetivos era crear un, una especie de eh, portfolio eh, un catálogo de, de profesionales vale de profesionales acreditados por nosotros que realmente conocen nuestras patologías saben eh, los tratamientos aplicables y porque, eso, porque los tratamientos, bueno, ahora, ahora hablaremos de eso porque hay que meterse en otras profundidades, pero eh, que saben de todo eso, ¿vale? Entonces, nosotros hemos hecho una recopilación de datos de toda España, ¿eh? De toda España, eh, con testimonios de los propios asociados. He ido a este médico, esto me ha funcionado con sus comentarios, esto me ha funcionado, este me ha ido estupendamente, este. Eh, en fin, y ahí tenemos nutricionistas, dietistas, médicos. Eh, tenemos profesionales que ahora se llaman PNI, eh, eh, que son psiconeuroinmunólogos, ¿vale? Es una, no una especialidad, es una profesión que aparece eh, bueno, pues digamos, un poco empujando, no, no aparece en España, ¿eh? pero empujando eh, a, a los profesionales a decir, oye, que hay algo más allá de todo eso que hay que mirar un poco más allá y hay que mirar de manera 360, es decir, de manera integral al paciente. ¿vale? Vemos de hecho, la Universidad de Granada aquí en Melilla tiene una cátedra de psiconeuroinmunología, avalada por un, eh, por un grupo de psico-neuroinmunólogos, eh, creo que son, no sé si son alemanes. ¿eh? Eh, en Europa hay muchos profesionales ya Formado, son personas que eh, se han formado y que se han formado mmm, en, digamos, en instituciones que llevan años trabajando el tema de eh, pues la neuroinmunología. Mmm, bueno, lo podría explicar mejor uh, eh, el que lleva la cátedra aquí en, en la Universidad de Granada pero son profesionales que se han formado, eh, que saben eh, lo que es la microbiota, los tratamientos aplicables, los tratamientos además, tratamientos um, eh, no digamos de medicamentos al uso, sino eh, con eh, tratamientos, por ejemplo, herbáceos eh, o con lo que es vamos, la medicina china de toda la vida que, que, a, que lleva más de 2.000 años uh -huh. <laughs> funcionando. Bueno, pues es un poco eso aplicado a nuestra patología, es decir, eh, porque se ha comprobado que si te falta esto, tienes un déficit de vitamina D o tienes un déficit de, de otra sustancia que tienes que... o si está, tienes el colon eh, el intestino inflamado, eh, te tienes que tomar cúrcuma, que la cúrcuma es muy buena para tal. O sea, ¿sabes? este tipo de cosas. Entonces, estos profesionales... Eh, son, digamos, ahora los que más preparación tienen junto con nutricionistas que, están, que se han especializado, eh, también hay que decir una cosa, esto ahora mismo es un nicho de mercado. A ver, ya, hasta ahí, ahí quería llegar yo, yo recuerdo con, con cariño una entrevista que hice aquí en la Fuente de Lombillo a Celiacos, entonces hace cinco años, que ya, ya es tiempo, ¿eh? sí, bueno, creo que fue en el 2018, y en la entrevista, los entrevistados me decían que unos 10 o 12 años antes los celíacos y sus familias eran los raritos. Nadie los escuchaba, nadie les entendía, hasta que tuvo que aparecer mucha madre coraje y ir poniendo el tema en la... Recuerdo con respeto a nuestro diputado, que es médico, Antonio, diputado Antonio Gutiérrez, que fue el primer político que puso en la mesa el tema. Y coincidió sus comentarios con que ya empezaban a verse eh, trozos de estanterías en supermercados con comida para celíacos. Con lo cual empezaba esa especie de balanza del, del mercado, el nicho de mercado, al tiempo que del nicho del mercado, y voy a decirlo político, a costa de gritar, pues empieza a ser interesante, hay, voy a decirlo, votos y hay un grupo de personas cuantitativamente importantes que tienen un mal determinado. En este caso era el, el tema del, del celíaco y ha funcionado. El celíaco ya no es un bicho raro. Se puede vivir siendo celiaco, hay un mercado aceptable, los médicos lo entienden, la sociedad lo entendemos, están normalizados, si permíteme un poco el término, algo raro, pero ha funcionado esa especie de exposición continua. Creo que en este caso os está pasando lo mismo a vosotros. Todavía no tenéis, permíteme el nombre, ni nombre de la enfermedad. Uno no va a un supermercado y encuentra soluciones. Todavía no, no encuentráis soluciones en una farmacia. Deme usted la pastilla que esto me lo quita o me lo cura. Pero evidentemente eh, este es el camino a seguir. Y tú lo has dicho, hay un nicho de mercado. Eh, verá, hay un nicho de mercado, no so, para que lo entienda. Tú hablas ahora de los celíacos. Nosotros estamos como estaban hace 20 años sí, los celíacos exactamente sí en sí. ese mismo punto vale entonces eh, con el con cómo diría yo con la cosa que agrava más la situación que es que los celíacos tienen una patología determinada tú te haces... Eh, una un, un análisis un test genético eh, te haces una colonoscopia te hace en fin te hace una serie de tal y te dicen si eres o no eres celíaco, ¿vale? Nosotros ahora las herramientas diagnósticas que tenemos son las que hay. Es decir, yo voy ahora al médico de la Seguridad Social y yo no le puedo pedir que me haga eh, que me diga eh, cómo tengo cómo la homocisteína o cómo tengo eh, la zonulina, ¿vale? Porque no, no, no no trabajan con eso, no saben que ese parámetro se utiliza y para qué se utiliza. ¿vale? Eh, entonces, vamos, no es que no lo sepan, es que no se han formado, obviamente, y si lo desconocen, pues lo desconocen. Pero que son cosas que sí funcionan y que o sea, no hay algo que te dé una foto fija, que te hagan una foto y te digan, eres esto. No, hay una serie de pruebas diagnósticas que pueden, apuntan, que es como las encuestas, Vamos para hacer el paralelismo y, y en fin, y todo el mundo lo entenderá. La encuesta marcan una tendencia. Bueno, pues eh, en nuestro caso es lo mismo. Es decir, eh, hay mm, un montón de patologías que marcan una tendencia de, de lo que te puede pasar o dónde puede residir el problema, ¿vale? Entonces tú puedes hacerlo. Un test de microbiota, por ejemplo, un test genético de microbiota, eh, no es una prueba diagnóstica... Eh, que te diga esto es así, sino que te está dando una foto de cómo tienes tú en ese momento, tal, pero claro, eso te hace sospechar un montón de cosas, de que te da un montón de información, vamos, eh, a lo que me vengo a referir. Es decir, y nosotros estamos, estamos en, en ese punto. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que mm, estamos poco a poco, hay... Eh, Tratamientos, pues no hay. Yo eh, me tengo que comprar eh, suplementos eh, de un montón de cosas. Vamos, ayer de hecho <laughs> compré, no aquí en Melilla, porque no hay, que eso es otro problema que tenemos en la ciudad, eh, y para que lo traigan aquí a Melilla es una cosa complicadísima. Pero eh, yo me tengo, eh, ayer compré bueno, cuatro o cinco cosas que, que me han prescrito, ¿vale? Y, y me tengo que gastar 200 euros. 200 euros que a lo mejor yo sí los puedo tener, pero no, 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 es, no es lo habitual que la gente lo tenga. Y, y con este problema también nos encontramos a muchísima gente que eh, no tiene medios, que están enfermos y que no pueden salir adelante, no pueden mejorar su calidad de vida, porque es que no pueden hacer frente a, a esos gastos. Lo mismo que los celíacos. ¿Eh? Una barra de pan que vale un dineral. Bueno, pues un suplemento, un suplemento que me trae a lo mejor 30 cápsulas, eh, me puede costar a mí 40 euros. ¿Vale? Un botecito, así de chico. Entonces, claro, es un problema detrás de otro. Es decir, ya no solamente el problema que tú tienes eh, físico y de tu patología que estás sufriendo, sino que es que además tienes que hacer frente a decir, puedo pagarme yo esto, puedo pagarme las pruebas, las pruebas que te he dicho, un análisis de metagenómico de, de, mi, de la microbiota, eh, te puede salir 500 euros. Y eso no lo paga la Seguridad Social, no lo paga nadie, lo pagas tú de tu bolsillo. Si te lo puede hacer, si no te lo puede hacer, pues más o menos pues irás tirando como puedas. Es decir, que es muy complicado. Ahora se nos está abriendo camino. Es verdad que hay muchas cosas, es verdad que es un nicho de mercado para profesionales, para laboratorios, para la industria alimenticia, que son pues los que tenemos ahora mismo como aliados, José. Es que tenemos que aliarnos, la asociación se tiene que aliar con toda esta gente, con los laboratorios, para que investiguen. ¿Vale? Y saquen productos que sean efectivos para nuestras patologías. Eh, con, la, eh, con los distribuidores, con los eh, grandes agentes que eh, hacen comida, que preparan. También tenemos que pedirles productos que lleven menos, menos porquería y lleven más comida, ¿vale? Que sean más sanos. Más sanos, y ya no para nosotros, sino para todo el mundo que los va a poder tomar. Y después con el tema de de, de lo, los tratamientos, el coste de los tratamientos, pues tenemos que aliarnos con eh, las grandes distribuidoras de herboristerías, por ejemplo, en este caso, eh, que son las que nos surten de, de productos, muchos productos, que la mayoría, muchos de ellos no, pero muchos de ellos eh, se hacen en Estados Unidos, en Alemania, eh, en, en España no, en España se hacen unos poquitos. Eh, hablemos de terceros, y de terceros me refiero, eh, porque hemos estado hablando de los enfermos, las personas con estas patologías. Pero, ¿qué ocurre con, con los, las, los que les rodean? Desde el amigo, que sale con el enfermo y pues que ya le sienta mal alguna tapa, alguna salida, alguna, alguna bebida, o no puede tomarla y hay que tener cuidado con lo que pides, a las familias que no tienen esa patología, pero que viven con alguien con esa patología hasta qué punto eso arrastra ya no te cuento edades depende de si la persona es mayor porque además por pues lo que observo es que esto aparece o sea hay un momento que no lo tienes y de repente aparece eh, bueno sí aparece no lo descubres a lo mejor o, lo tienes lo sea, descubres lo en un momento ya. dado claro. eh, a lo mejor te has pasado toda la vida que es lo que me ha pasado a mí que claro ahora he hecho la vista atrás y yo veía a mi padre eh, que estaba todo el día que si sí, el tema de los res las pastillas para antiácido tal no sé qué no sé cuánto... y yo me veía a mí también Digo, claro, es que yo esto no es, no es que lo haya tenido ahora, sino que ahora, por una serie de circunstancias, por el estrés, por esto, por lo otro, y tal, el COVID, en fin, etcétera, etcétera, ha hecho así, ¡pum! Y ha aflorado, y ha salido. ¿no? Eh, esto, José, mira, verá, esto es como si cayera una bomba en una familia, si cayera una bomba, ¿por qué? Te condiciona la vida social. Salida, tienes que ir a sitio. Eh, a donde puedas comer, como los celíacos, o si vas a sitio donde puedas comer, pues a lo mejor vas ya cenado de casa y estás simplemente socializando, no tomas nada. Eh, eh, un problema ya de salida, o sea, social. En eh, la familia, la familia es que hay que ver que siempre está malo, que, El es rarrito, siempre, ¿no? que siempre está enfermo, que, que hay que ver que siempre se está quejando, que la, la incomprensión. En eh, la sanidad, la invisibilidad. Nosotros llegamos a un punto, yo, además que estoy convencido, yo he llegado a un punto que yo, eh, y así vamos a hacer una campaña, espero que dentro de poco, no lo sé, eh, dedicada, y el lema va a ser eh, eh, el, el síndrome del intestino invisible. Nosotros tenemos el síndrome de intestino invisible, es decir. Ya tenéis el acrónimo, es, sí. Sí, sí. Pues, eh, claro, ¿qué pasa? Llega un punto, la sanidad pública hablo, ¿eh? Llega un punto que la sanidad pública te hace una serie de pruebas y a partir de esa prueba te dicen, mire, usted lo que tiene es esto, X, ¿vale? Pero tú haces el tratamiento, haces todo lo que te dice el médico, y te siguen encontrando mal. En ese momento nos convertimos en personas invisibles. Porque es que ya no hay, no ya, no, ya no podemos hacer nada más. Hasta aquí hemos llegado. No. Y no hay que resignarse. Es decir, hay que buscar, porque si tú te sigues encontrando mal, el problema no se ha ido, no te han curado. ¿Vale? Entonces, claro, todos esos factores, que si la familia, que si la salida, que si para administración somos invisibles, que si no contamos eh, con ayuda, no tenemos eh, altavoces eficaces para... Para hablar eh, de, de estos temas. Eh, no hay un debate, no hay un debate. De hecho, mira, desgraciadamente, eh, íbamos a tener la asociación, íbamos a tener eh, una comparecencia con la mesa y los portavoces de. Eso incluso de las elecciones generales. Y efectivamente. <laughs> es, Por Dios. Es, eh, ya estaba programada para, para el mes de junio. Y llega el anuncio de que hay elecciones en julio, con lo cual sí, se, nos fue, las Cortes y... se nos fue al garete y después de mucho trabajo. Claro, para nosotros eso hubiera sido porque realmente los políticos, eh, si entienden lo que nos pasa, eh, verán o darán instrucciones para que la sanidad pública se ponga las pilas y cambie el concepto o se. no sé. Se tomen medidas para. Por cierto, estoy no solamente ante una persona con esa patología y ante un miembro de la, de la asociación, sino estoy ante el vicepresidente nacional, sí. eh, que es de Melilla y está en Melilla. ¿Cómo está el tema en Melilla? Quiero decir, se te han ido acercando personas preguntando o comentándote, oye, yo tengo, creo, yo creo que tengo eso. Es que sabes lo que pasa, José. Mira, a pesar de toda la información que damos, a pesar de todo el esfuerzo que damos. Hay gente que todavía no lo sabe, vamos, de hecho, en Melilla, ahora asociado, de Melilla somos cuatro o cinco personas, nada más. Estoy convencido de que más. Y los que eh, están en la asociación han sido de manera casual, es decir, porque yo he hablado, eh, he puesto en Facebook un mensaje y tal, y lo ha visto un conocido y me ha dicho, oye, Francis, esto tal, es que mi mujer está así, es que mi, mi hermano está. Así es que voy a preguntarle a, de esta forma. Claro, no hay una no hay, y mira que te reitero, ¿eh? hacemos esfuerzo... tenemos Facebook, tenemos Instagram, eh, tenemos todas las redes sociales, nuestra página web, que tenemos un montón de información, ¿vale? Hay, eh, por ejemplo, en otras redes, en TikTok, hay cientos miles de personas, nutricionistas especializados. Eh, personas que vamos de nuestro entorno en la propia tele tenemos compañeros que se están tratando con, con los pni por ejemplo ah, no, no me, no me eh, te quiero decir que tenemos toda esa panoplia de, de posibilidades de, de comunicación y a pesar de eso nos cuesta por qué porque el debate no hay un debate nacional no, todavía no lo hay no. no hay un debate nacional no no se ha creado el caldo de cultivo necesario para que esto sea, porque esto es una pandemia, ¿eh? esto, esto es una pandemia silenciosa de la cual vemos la puntita muy pequeña del iceberg. Lo digo porque incluso este programa tan modesto de una televisión tan modesta me da la sensación que, quitando esos documentales que te comenté, que lo he hecho en un tono un poco irónico, pero me fascinaron por el desconocimiento que yo tenía sobre la importancia, que es obvia, del sistema digestivo, pero no sabía que abarcaba tanto en todo nuestro cuerpo, incluso. Llegando al tema del control del cuerpo, me refiero cerebral, ¿no? Bueno, perdona. De hecho, este año el, el premio Princesa de Asturias, uno de los premios, ha recaído sobre unos investigadores que estudian la microbiota, la importancia de la pues microbiota. Ahí hay una primera señal de la, de la más que posible pandemia. Me refería al propio programa de la los el programa que estamos realizando ahora, que es posible que sea habrá habido más y estarán realizándose más, pero posiblemente hasta a día de hoy habrá pocos programas. De forma modesta, de forma más amplia, que se estén realizando haciendo un monográfico sobre esto. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo espero, espero, eh, des, más, más que esperar, deseamos eh, la asociación que, que de hecho estamos, de hecho, estamos, hemos celebrado eh, no hace mucho el, el Día Mundial de la Microbiota, ¿vale? Que es el día 27 de junio, si no recuerdo mal. El día 27 de junio celebramos el Día Mundial de la Microbiota. Eh, yo he hecho unos esfuerzos, mmm, vamos inenarrables, para, eh, con compañeros nuestros que están en, trabajando en televisiones nacionales, en otros medios de comunicación, en radios nacionales, en fin, eh, intentando vender eh, el asunto, porque eh, el, el meterse en la, en la, digamos, en las redacciones de los medios de comunicación nacionales requiere un trabajo improbo, o sea, un trabajo enorme de vender el producto, es decir, de vender la noticia y es decir, esto es interesante para mucha gente, que parece que no es interesante, pero ya lo será. Yo creo lo que lo será. No será. Por cierto, antes de despedirnos, sí tengo una curiosidad, curiosidad informativa que dará paso a una especie de curiosidad científica. Eh, vi una especie de mural de los miembros de… bueno… Del Consejo de Administración de la Asociación, mm. los mandamases, entre ellos aquí el vicepresidente, uh -huh. y de los, creo que no serán sé, nueve o doce rostros, eras el único chico, el único sí. hombre. A sí. ver, ¿es, ¿es casualidad o es que esto afecta más a las mujeres? No, 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 es absolutamente casual, casual, porque tenemos un montón de afectados que son hombres, como yo, vamos, muchísimos. que pasa que, bueno,. Eh, ...dar el paso, meterse en este embolado... ...pues la gente muchas veces se queda en la retaguardia... ...esperando que le solucionen los problemas... ...y no se implica y a mí bueno pues... ...me pidieron, bueno tú sabes que ser vicepresidente es como... <laughs> ...como no ser nada... <laughs> ...y en Cuenca también como el del chiste, bueno... ...quiero decir que... <laughs> ...que... ...me pidieron, dice mira... Eh, ...hay que montar la estructura y hay, tenemos que empezar a funcionar... Eh, ...yo había planteado una serie de ideas y de cosas para echar a andar en la nueva etapa de, de la asociación y la presidenta me, me llamó me bueno me convenció y me metió en el, en el embolado que bueno yo estoy encantado porque en fin eh, lo estoy padeciendo y bueno y de alguna no mmm, de alguna manera pues está siempre más en contacto con la información por mi profesión por la profesión que tenemos y y de alguna manera pues Siempre me gusta leer y estar al día y todo eso. Y bueno, me dijo que participara y le dije, bueno, que sin ningún, sin ningún problema. Sí, y en ese, en ese embolado estamos. ¿Y a nivel de, de edades afecta más a las personas que podemos llamar maduras, adultas o, ya, o, o ataca también da a las igual, no, 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 da igual, José. Da Lo igual. digo porque recuerdo cuando entrevisté, vuelvo a poner el ejemplo, a los celíacos hace cinco años, que las, la, la puerta de entrada de que había muchos celíacos en España. La, ...recuerdo que le dieron padres y madres sobre sus hijos... ...como si afectara más a los niños... ...que mm -hmm. no en el caso afectaba a muchas personas... ...y fue por esa puerta tan sensible... Hombre. ...que se abrieron esas vías empresariales y políticas. Pero claro, es que eso es entendible, es decir... ...las madres y los padres que tienen hijos afectados... ...no ya los mayores, por pues los mayores también... ...pero eh, eh, se desviven por buscar soluciones para sus hijos... ...porque no se resignan mm -hmm. a que los niños vivan de por vida mal... ...en mal estado eh, de salud y, y que se encuentra ...porque condiciona la vida de, como te he dicho antes... ...la vida de todo el mundo, es decir... ...ahora, por ejemplo, los celíacos... Bueno, ...estoy hablando yo de los celíacos... ...pero que no, que no es mi, mi campo, digamos... ...pero los celíacos, eh, ahora si tú vas con un celíaco a comer... ...vas a un restaurante donde pongan comida sí. para, sin gluten... ...¿vale?... ...entonces, en nuestro caso es lo mismo, es decir... ...yo, por ejemplo, si salimos a tomar algo... Y hay un sitio en concreto en el que yo puedo tomar X cosas, ¿vale? Pues la, el resto de gente a lo mejor tiene una diferencia de decir, pues venga, vamos a, a este sitio, no nos cuesta nada, vamos a comer igualmente. Y tú comes bien, te vas a encontrar bien, tal. Es decir, que los padres son muchas veces los que tiran del carro, pero esto afecta a... Vamos, bueno, tenemos niños, tenemos personas mayores, tenemos adolescentes, tenemos mmm, de todo. Y con, a veces con una problemática... Mmm, eh, muy muy gorda, o sea, muy potente. Por, vamos. Lo, lo dije en otras entrevistas. hay personas. nosotros tenemos asociados. hay algunos de ellos. que llevan un año sin salir de su casa. porque es que re, literalmente no pueden salir de su casa. porque es que se ponen malos. y es que no pueden. y no pueden ir con el baño a cuesta, obviamente. Entonces, son cosas muy, muy complicadas. niños pequeños eh, muy pequeños. Las madres se asocian y buscando eh, especialistas en, en ciertos temas es decir que claro en lo de la microbiota está abriendo ahora un campo mira ayer eh, escuché una noticia sobre el tema del cáncer de pulmón que ha habido un, eh, unos médicos no sé si en valencia me parece que, que era un hospital de valencia que han aplicado a la, a la quimioterapia eh, una, una inmunoterapia vale eh, lo han combinado de manera que eh, esos pacientes a, han elevado su expectativa de, de vida en, en un 20%, que es una barbaridad. Bueno, pues te quiero decir que todo, al final, todo tiene relación con lo que tenemos aquí. Decías tú el segundo cerebro, hemos escuchado 200.000 veces el tema del de eje intestino-cerebro, pero es que también está el eje intestino-hígado, el eje intestino-corazón, el eje... todo. Está relacionado. Todo confluye en un mismo sitio. Yo cuando lo escuché en alemán me impresionó mucho. Dije, me, me da la sensación que esto lo he perdido y la persona que le estaba afectando cerca a mí tenía más razón que un santo y, y yo no lo sabía. Francis, vicepresidente de la Asociación Española de Intolerancias Alimentarias y Microbiota. Confío que la próxima vez que te entreviste esto se resume en el nombre de una enfermedad, que posiblemente ese será el primer vale. camino. Te ruego que mantengas la patología, por favor, para poder seguir entrevistándote en, en, y. Conseguir lo que tú has dicho muy bien, que me ha gustado la comparación, que estáis como estaba, porque ya hicimos aquellas entrevistas, aquellos primeros reportajes de personas celíacas o familiares con personas celíacas hace 20 años, que incluso yo mismo, yo mismo recuerdo que dije ¿Cele qué?, te hablo de los 2001, 2002 y luego pues, en esta televisión de una u otra manera en muchos programas nos hicimos casi especialistas porque íbamos a por ellos para, para que tuvieran la máxima publicidad. Ya empezamos nosotros como periodistas a preguntar y a pedir y a exigir a políticos, nuestros representantes locales o a nivel nacional que dieran un paso adelante y lo dieron, al igual que la empresa privada. Nos seguiremos viendo y confío que esta, que esta fuente de bombillo pues, eh, sirva. Pues si ustedes quieren verlo, pues trabaja en televisión Verilla... por pues si quieren contactar con él y, digan, y alguien diga que posiblemente esté pasando. ¿eh? Pues yo tengo eso. Sí, sí, vamos, y yo encantado de, de atender a todo el mundo, el tiempo que haga falta y, y que también a veces el tema de, tenemos un grupo incluso de acompañamiento, que lo llamamos nosotros, para personas que, bueno, que necesitan desahogarse y necesitan decir bueno pues, lo que sienten en ese momento de frustración muchas veces. Y de impotencia ante, ante muchas cosas, ante muchas barreras que se nos ponen por delante. Pues no se lo piensen dos veces. Tienen aquí en Melilla el vicepresidente nacional de esta entidad. Estújenlo. Eh, Francis, nos seguiremos viendo. En la Fuente de Lombillo o en cualquier otro programa. Eh, sí, que ya sabes sí. que tenemos muchos programas. Y nosotros nos despedimos, que en la Fuente de Lombillo a veces sí tratamos temas de salud, o sean celíacos, asociación del cáncer, también hemos tratado con ellos. Y en este caso, este tema que ya pasó por el programa del arranque y dije. Aquí hay mercado? Informativo, en cierto modo, y lo hay, lo hay, para bien o para mal, lo hay, hay que ampliarlo para que sí, de paso a esos parámetros que hemos hablado antes, el privado, o sea, todo el mundo de la empresa farmacéutica, el político, para que se interesen y vean que aquí hay, hay personas, y no pocas, ¿eh? no pocas. quizás cada vuelta de los esquina una especie de extraña pandemia que esté ya aquí y que hay que solucionarlo, al menos estabilizarla. Les dejamos que no esté eh, en esta fuente de bombillo en un tema, obviamente, serio, dramático que decir, pero que queremos que con este primer paso tenga vías de solución para todas las personas que lo sufren, que lo sufren y no saben que lo sufren o que lo vayan a sufrir hasta la próxima semana.